nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios,
a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta de forma sintetizada este pequeño pasaje del Evangelio de San Marcos. En los otros evangelios de San Mateo y San Lucas, pues da muchos detalles de lo que pasó en el desierto entre Jesús y el demonio. Sin embargo, aquí se limita el autor a decir que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. ¿Y qué son? Bueno, y dice, estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Pues esto describe por qué nuestro Señor fue al desierto. Pues porque esto es donde nosotros estamos. Estamos en el desierto 40 días para ser tentados por Satanás. Sí. ¿Qué son 40 días? Es toda la vida siendo tentados por Satanás. La vida es una prueba alargada de toda la vida. Entonces, lo interesante es que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. ¿Y cómo lo condujo? Pues después de haber sido bautizado, como nos conduce a nosotros a la vida. ¿Para qué somos bautizados? Pues para tener la protección divina en la lucha contra esta tentación continua que es la vida. ¿Sí? Porque quienes no están bautizados o quienes viven en permanente estado de pecado, pues ya no son tentados por Satanás. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, la lucha es no con el vecino ni con mis propias ideas, la lucha es con Satanás. ¿Qué va a hacer uno sin la ayuda divina en el mundo? Pues nada. Fíjense, llevamos ya un año en medio del terror, del miedo. Sí, en medio del miedo, un miedo que no tiene fundamento en la realidad. No tiene fundamento en la realidad, tiene fundamento en el espíritu del mal. Fíjense, para darles un ejemplo. Y de eso nadie dice nada porque pues eso no es un negocio. De acá, desde la 75 Avenida hasta la Mill Avenue, nomás el sur de Phoenix,
y parte de Avondale. Cada mes, en esta sección, cada mes se mueren 700 personas por abuso de drogas. Y nadie dice nada. Sin contar con el centro de Phoenix y Maryvale, que es peor que acá. 700 personas al mes. ¿Y a quién le preocupa? ¿Sí? Porque fíjense, lo que a nosotros nos ha afectado el virus no es el virus. Es el haber vivido mal tanto tiempo, vivir mal la vida, vivir preocupado, sin fe, desconfiando de Dios. Porque ¿quién determina cuándo ustedes se enferman y cuándo ustedes se mueren? Lo determina Dios. No lo determinan ustedes. Nosotros no somos dioses. Entonces, toda esta gente que se muere de abuso de drogas, y esos son nomás personas entre los 17 y los 39 años. Aparte de todos los otros más jóvenes o más viejos. Pero esa es la cantidad de gente. ¿Y cómo es que no sale en Univisión la cantidad? Para asustar a sus hijos, pues fíjense, pues la inmensa mayoría de sus hijos ha usado drogas o usa drogas. Esa es la realidad. Pues por allí lo lleva el demonio. ¿Hasta cuándo? Hasta que los mata y se pierden. Sí, pero eso sí, ¿verdad? Aparece el virus en la televisión y todo el mundo a morirse de miedo. ¿Qué es lo que afecta el miedo? Los pulmones. Simple. Si usted les da miedo, ustedes se mueren de los pulmones. ¿Sí? Entonces, el vivir es una tentación continua. Que si no es por la ayuda de Dios, por su gracia, nosotros caemos en manos del tentador. ¿Sí? Entonces, si elegimos seguir a nuestro Señor y vivir nuestro bautismo, hemos recibido la gracia que necesitamos, pero no la usamos. ¿Sí? Sacramento de la confesión, la recepción de la Sagrada Comunión, la visita al Santísimo, la oración de todos los días, todas esas son ayudas para luchar. ¿Sí? Entonces, fuimos conducidos al desierto, lo mismo que nuestro Señor, a esta vida, para enfrentarnos al maligno y ser tentados por él. Y Dios lo permite porque él sabe que es nuestro bien. Entonces, cada uno de nosotros sabe y conoce por dónde nos llega el tentador. Sí, lo que se ha hecho más evidente y más universal y más público en la actualidad, pues ha sido el miedo, la desconfianza. Por allí nos agarró a todos. Y por ahí tiene a muchos. Y por ahí se están muriendo muchos. Por la falta de confianza en Dios. ¿Sí? Entonces, pregúntense ustedes, ¿cuál es la mayor tentación en mi vida? ¿Cuál es mi mayor tentación? Porque por allí los tiene el demonio. Por ahí los tiene. Y ustedes lo saben. ¿Sí? Entonces, reflexionemos hoy sobre cualquiera que sean nuestras tentaciones. Y veamos a la persona de Cristo enfrentando esas tentaciones con nosotros y en nosotros. Sepamos que su fuerza se nos da en la medida en que confiamos en él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor y Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, te estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ponemos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio por lo que te clama. Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Y sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.